diabetes está muy descontrolada. El primer aviso, que fue por la neumonía, quedan dañados mis riñones. Pensaste que te morías, ¿verdad? El minuto que cambió mi destino, este sábado, 9 p.m., en Imagen Televisión. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos a través de esta extraordinaria, maravillosa plataforma que es YouTube y Facebook. De manera cariñosa, respetuosa, la saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Gracias por permitirnos estar al lado de todos ustedes. Déjenme pasar esta cosa por acá, para que no nos estorbe tanto el ¿cómo se llama este? Cable. Buenos días, un beso. Compañera Gil Porras, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, Gustavo, muy buenos días, contenta de saludarte y con mucha envidia viendo ahorita el promocional de Julio Preciado del Minuto que Cambió Mi Destino este sábado a las 9 de la noche. No me habías platicado que tenían todo eso en la mesa. Fíjate que... O sea, qué delicia, se me hizo agua la boca. Que nuestros amigos de este restaurante, ahorita les digo cómo se llama. Uh-huh. Qué manera de bien comer ahí en Mazatlán. Qué delicia. Que el callo de hacha, el camarón, el aguachile, el pescado. No. Qué maravilla. Estoy otra vez hasta salivando en este momento. Obviamente con tu micheladita. Ajá. Obviamente con tu michelada, tu clamatito. Y ahí viendo el atardecer, la puesta del sol ahí en Mazatlán, oyendo banda. Ajá. Oyendo tu norteñito, banda. Sí. Ahí en la playa, y mi gran gordo Julio Preciado este sábado 9 de la noche, declaraciones fuertes, declaraciones muy contundentes de Julio Preciado. Ojalá usted, tú, nos hagas favor de acompañarnos, y a toda la gente que amablemente nos hace el favor de acompañarnos en esta plataforma en este miércoles. Vaya desde aquí un beso a toda la gente que amablemente nos da, que se ha suscrito al canal, que ya somos 328 mil suscriptores. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Nos abrazamos con mucho afecto, con mucho cariño. Y les pedimos que si pueden compartir este programa. Hay una flechita que dice compartir, así como una ondita. Y lo pueden mandar por Facebook, lo pueden mandar por Twitter, lo pueden mandar por Instagram, lo pueden mandar por WhatsApp, lo pueden mandar por Messenger, a sus contactos, para que más gente nos haga favor de vernos, para que tengamos mejor distribución, para que ustedes en cuanto prendan YouTube o Facebook nos encuentren. Así es. Oye, fíjate que en Facebook también muchas gracias a toda la gente que está pendiente siempre del programa, que a la 1 de la tarde, como lo dice, se vuelve a transmitir este programa. Y todos los comentarios que hemos recibido, muchísimas gracias. Todos los que envían estrellas apoyando, obviamente, este programa, gracias. Lo hacemos para ustedes y por ustedes, y para llevarles, por supuesto, la mejor información de los espectáculos. Que dicho sea de paso, Gustavo, hay mucho que platicar, mucho que comentar. Parece que esto no para. ¿Qué onda? O sea, apenas ibas como tomando un descanso de todo lo que sucede con Alejandra Guzmán y Frida Sofía, y de repente de nuevo sale Ninel Conde. Es que, ahorita yo creo que, es que estas sí traen información, sí traen carnita, porque otra de las escandalosas es Niurka, pero Niurka no trae nada. No. O sea, Niurka trae un novio inventado y se acabó. Es todo. O sea, un novio que... Y poca empatía hacia su género también. O un novio que le pagó 500 mil pesos para decir que era su novio, y punto, se acabó. Uh-huh. Entonces, así como Eduardo Antonio también le pagó a Niurka para decir que eran novios, este señor, ¿cómo se llama? Marco Peña. También le pagó para hacerlo famoso. Exacto. 500 mil pesos me parece barato, para el tour que le dio. Por todos los programas de televisión, de radio, canales de YouTube. ¿Pero crees que se vuelve a hablar de ese señor? No. Ahí está. ¿Tú has oído alguna canción de él? En mi vida. Nomás y mira hablaba... que me gusta la banda, me gusta el norteño, me gusta todo eso, pero la verdad es que al señor nunca lo había escuchado. Yo tampoco, entonces.